En hechos que son materia de investigación para las autoridades competentes, un sujeto desmovilizado del ELN fue asesinado a bala en el municipio de González, sur del Cesar. Se trata de Jesús Aníbal Barbosa, quien se encontraba en un parque ubicado en el barrio El Contento, en la mencionada región. Hasta ese lugar arribaron dos hombres armados, uno de ellos desenfundó un arma de fuego y sin mediar palabra disparó indiscriminadamente sobre su humanidad. Los homicidas, una vez lograron su objetivo, huyeron de la escena del crimen sin dejar rastro de su paradero. A los siguientes minutos arribaron miembros de la fuerza pública, acordonaron el lugar y efectuaron la inspección técnica al cadáver. Los testimonios recaudados por agentes de la policía son pieza clave para esclarecer este hecho violento. La víctima había denunciado amenazas en su contra y, de acuerdo al reporte de las autoridades, presentaba anotaciones judiciales por los delitos de rebelión, hurto calificado e inasistencia alimentaria. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera. GPS Alarma CYJ te ofrece los servicios de monitoreo 24/7. Alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ.